Yo haciéndoles publicidad gratis, estos condenados que ni siquiera me mandan un producto de muestra para ser revisado. Uy, perdón. Hola Tecnofanáticos, ¿cómo están? Soy José de Tecnofanático.com y hoy vamos a hacer el desempaquetado y la instalación de este pequeño estuche para el Apple Watch. Vamos con el video. Listo, vamos con el desempaquetado y la instalación. Acá nos encontramos con el producto en sí. La empresa es Spigen. Es un case, un estuche para el Apple Watch. Yo lo he pedido transparente. Ellos tienen también, me parece, en color celeste. Ellos tienen un montón de alternativas. Yo las he adquirido, pero todavía me van a llegar en el mes de mayo, mediados o a finales. Vamos a instalar este estuche en el reloj. Ojalá que no sea tan complicado. Vamos a jalarlo por aquí, vamos a jalarlo por acá y eso sería todo. Vamos a poder apreciar, vamos a ver si es que lo logran ustedes divisar o enfocar en la cámara. Tiene un pequeño relieve en la parte frontal que va a proteger levemente la pantalla en caso de que ustedes lo coloquen tal vez boca abajo el reloj. Pues lo primero que va a tocar va a ser el protector de la pantalla. Vamos a encontrarnos con los respectivos orificios, sea para el parlante, micrófono. Vamos a tener también para los botones para poder retirar la correa. Y acá tenemos un orificio amplio para poder tener tanto los sensores como también el cargador. Se va a poder instalar sin ningún problema. Luego vamos a tener otro orificio para el Digital Crown y finalmente vamos a tener una pequeña protuberancia aquí que es para el botón ingresar a nuestros contactos. Listo, vamos a ver y vamos a colocar nuestra correa. Tan sencillo como esto, ya está conectado. Y vamos por acá. Y listo, ya está bien asegurado. Y es así como se vería este protector, que como es transparente no va a aparecer realmente que nosotros tenemos un protector en el reloj, pero la idea en este caso para mí era esa, de que no se vea algo grotesco o desagradable, sino que pase desapercibido el protector. He notado que es un poco incómodo. La otra vez lo saqué de su caja, me adelanté, discúlpeme. He notado un poco de incomodidad debido a que también va a darle un poquito más de grosor al reloj y eso creó un poco de incomodidad al momento de colocarlo. Cuando no tengo el protector no se siente realmente que tenga el reloj, pero cuando lo tengo ahí sí se va a sentir un extra adicional ahí. Entonces eso podría ser un punto negativo de este protector de la compañía Spigen. Es para el de 42 milímetros, ellos tienen también para el de 38 milímetros y tienen otros colores más. Yo voy a dejar el link debajo de este video en caso de que ustedes estén interesados y deseen tal vez adquirir este producto. Y repito, ellos tienen muchos otros más que van a poder apreciar. Yo los he adquirido, esperemos que, como les digo, me llegue pronto. Y también ellos tienen una base para poder colocarlo al costado de tu cama y poder cargar el reloj sin tenerlo, sin necesidad de tenerlo en la mesa de noche. Entonces el precio es de $15. Ahorita les digo, espérenme un minuto, espérenme, que estoy acá viendo mi videito. Acá, el producto tiene un precio y parece que me salí de acá. Tiene un precio de $14.99 y se encuentra ya disponible. Este de acá sí se encuentra disponible para poderlo adquirir en estos momentos. Los otros, que son un poquito más gruesos y vienen en otros colores, todavía lo tienen en preórdenes y esperemos que me llegue antes de fin de mes para hacerles revisado. Pero esto sería todo sobre este protector de la compañía Spigen. El modelo es el Apple Watch Case Liquid Crystal de 42 milímetros y ellos también tienen para el de 38 milímetros. Ojalá que les haya gustado este pequeño videito. No se olviden de hacer clic en el dedito para arriba en caso les haya gustado. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram y Google+. Mi nombre es José de Tecnofanático.com y nos vemos en un próximo video. Chao, gracias.